Ok. Este es el video número 463 del curso de proyectos de software. Seguimos adelante. Hay una actualización aquí en GitHub Desktop. Listo. Lo último que hicimos fue aplicar una condición sobre el botón de cambio de estado de pausa. Ese botón estará activo siempre y cuando no se haya pausado el arrendamiento. También quedará activo si la tarifa es mes o superior, digamos semestral, trimestral, anual. Listo. Perfecto, perfecto. Ahí vamos bien. ¿Qué más tendríamos que hacer? Yo creo que esta parte ya está relativamente lista. A ver, tipos de vehículos. Ok, esto ya lo miramos. Medios de pago. Ok. Sería interesante que un medio de pago se pueda activar o inactivar. A especificar acá un botón de cambio de estado. Sería interesante. No se puede utilizar para nuevos pagos, solamente para los existentes. Entonces podemos enfocarnos en esa mejora. Y así podemos ir ampliando la funcionalidad de la aplicación. Eso es genial. Es el mismo enfoque, detectar una nueva necesidad y aplicarla, seguir el mismo esquema que hemos estado aplicando. Digamos, es así de sencillo, así de práctico. Eso es genial. Un software es propenso a mejora. Es así. Bueno, entonces nos vamos hacia la vista. Hacia la vista de medios de pago. Listo, entonces nos metemos aquí a Visual Studio Code. Vale, esto lo voy a quitar. Aquí también. Perfecto. Esto lo voy a llamar tarifa ID. Ok. Voy a escribir aquí como mensaje de remoción de comentarios superfluos. Ok. Y nos vamos. Esto lo podemos cerrar. Parqueos. Este también. Este también. Listo. Entonces regresemos al modelo relacional medio pago, la tabla medio pago, y agreguemos un nuevo campo. Es activo y el tipo de dato es boolean. El valor por defecto es 1. Está activo. Queda ahí. Vale, entonces aquí ya queda el cambio. Vayamos al modelo medio pago. Aquí está. No. Aquí está el modelo. Activo. Boolean. Default true, no puede ir false, y ya está. Un commit que diga agregación del campo activo para determinar si un medio de pago está activo o no. Listo, entonces. Entonces. Podemos ir a la presentación de mediopago.html aquí y tenemos una columna
Bueno, falta un cambio. Aquí en DB Browser Forsake Lite nos metemos a medio pago. Bueno, no exactamente ahí, sino en Database Extractor. Nos ubicamos en esa pestaña, medio pago, clic derecho, Modify Table. Agreguemos una nueva columna, activo. Listo. Podemos colocar aquí el tipo. Sí, está bien integer. El valor por defecto es 1. No puede ir null. Perfecto. Y lo movemos antes de created at, después de nombre. Ahí está. Todos están activos. Y aquí creemos una columna. Perdón. Una columna que se llame activo. Entonces, a ver cómo nos ayuda Copilot, ¿no? ¿No está despierto hoy Copilot? No, eso no es lo que necesito. Perfecto. Abrimos llaves. Perfecto, y punto activo. Miremos cómo queda esta tabla. Control R. Vaya. Vale, esa columna no se está leyendo al momento de enviar los datos. ¿Será que no? No, ta, ta, ta. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? No such column. ¿Será que no escribimos los cambios? Sí, acá ya. Nombre, medio pago activo. Ah, ok. Será por este. Ya sé qué puede ser. Metámonos aquí. Vayamos a Routes. Entonces. En medio pago aquí de tipo get. Estamos leyendo todos los datos. A ver, for listo. Voy a activar la terminal. Control R. Ah, ok, ya quedó. Entonces, esto no es necesario ya. Ya verificamos que sí se están imprimiendo los datos. Listo. Entonces, si es verdadero, aquí vamos a colocar el texto, sí. Sí. En e.id, perdón, activo. En caso contrario, colocamos no. Vamos a ver si esto funciona. Correcto. Entonces, aquí podríamos utilizar un span. Class. Hay un class para estos span aquí en es este batch success este ahí voy a copiar todo esto, lo sustituyo aquí. Acá sería warning. A ver qué tal queda. Regresemos a la aplicación. Control R. No está funcionando. Debería renderizarse como. A ver, ¿por qué nombre ID? ID. Vale, aquí el nombre. Debe ir aquí arriba,
están listo. Perfecto. Esto lo podríamos mejorar ya en el siguiente video. Escribimos aquí cambiando la apariencia, apariencia del indicador de activo de un medio de pago. Estos cambios los podemos subir al repositorio remoto. Dejamos hasta este punto. Adiós.